Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Sabed que el Señor es Dios, que nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. El Señor es bueno. Su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Velaron las estrellas del sueño de su muerte, sus luces de esperanza no recogió ya el sol, en hacer luminoso la aurora resplandece, es hoy el nuevo día en que el Señor actuó. Los pobres recibimos el Señor su palabra, la noche de los hombres fue grande de Dios, el Hijo volvería orando su esperanza, más grande que la muerte fue su infinito amor. De angustia estremecida la tierra, en lágrimas y sangre su humanidad vivió, pecado, alma y muerte perdieron ya su fuerza, el Cristo siempre vivo es hoy nuestro blasón. Tu Espíritu Divino nos llene de sus dones, los hombres y los pueblos se alaban a su amor. Amén. Por tu misericordia dame vida. Aleluya. Thank you.
mandamientos, dame vida. Los que habían vencido a la bestia cantaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el canto del Cordero, aleluya. Cantaré al Señor, sublime su victoria, caballos y carros arrojados. Su misericordia con nosotros dura por siempre. Aleluya. Alabad al Señor todas las naciones, aclamando todos los pueblos. Al Padre y al Hijo
siempre. Aleluya. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Que si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, para el Señor morimos. En fin, que tanto en vida como en muerte somos del Señor. Para esto murió Cristo y retornó a la vida, para ser Señor de vivos y muertos. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Para esto murió Cristo y retornó. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo.
Oremos a Cristo, pan de vida, que en el último día resucitará a los que se alimentan con su palabra y con su cuerpo, y digámosle, Señor, danos paz y alegría. Señor, danos paz y alegría. Hijo de Dios, que resucitado de entre los muertos, eres el príncipe de la vida, bendice y santifica a tus fieles y a todos los hombres. Señor, danos paz y alegría. Tú que concedes paz y alegría a todos los que creen en ti, danos vivir como hijos de la luz y alegrarnos de tu victoria. Señor, danos paz y alegría. Aumenta la fe de tu iglesia peregrina en la tierra, para que dé al mundo testimonio de tu resurrección. Señor, danos paz y alegría. Tú que habiendo padecido mucho, has entrado ya en la gloria del Padre, convierte en gozo la tristeza de los afligidos. Señor, danos paz y alegría. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios todopoderoso y eterno, que por el nuevo nacimiento del bautismo has infundido en nosotros la vida eterna, concédenos alcanzar la plenitud de la gloria a los que por la justificación has hecho capaces de llegar a la inmortalidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Reina del cielo, goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos. Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús resucitado vive entre nosotros, que su presencia salvadora nos anime en este tiempo pascual y permanezca con todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Recibimos de un modo muy especial en esta Santa Misa a los peregrinos de la familia Estrada López. Nos unimos a sus plegarias y acción de gracias y le pedimos al Señor que les conceda cuanto con fe le pide. Esta Santa Misa de las 9 de la mañana, presidida por el venerable cabildo de canónigos de esta basílica y los sacerdotes que colaboran aquí para poder anunciar el Evangelio y servirles a ustedes administrando los sacramentos, la ofrecemos por nuestros bienhechores, vivos y difuntos, tanto de la basílica como del cabildo. A esta intención se unen también los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador, que desde California y el Bajío piden la intercesión de Santa María de Guadalupe. El día de hoy estamos celebrando la memoria de un santo muy especial que fue el gran difusor del nombre de Jesús, San Bernardino de Siena. En este tiempo en que estamos celebrando la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado, pero también para resucitar a una vida nueva. Por eso, en este momento de silencio, cada quien pida perdón de sus propios pecados. Tú que eres el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que eres el vencedor del pecado y de la muerte, tú que eres la resurrección y la vida, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Dios y Padre nuestro, que por el misterio pascual de tu Hijo colmaste de bendiciones y de los dones del Espíritu Santo a la Santísima Virgen María, concédenos por la intercesión de aquella a quien veneramos bajo la advocación de Guadalupe, que participemos de los mismos dones para proclamar con nuestras obras y palabras la buena nueva de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles.
En aquellos días, Pablo fue a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de padre griego y de madre judía cristiana. Timoteo gozaba de muy buena fama entre los hombres de Listra e Iconio. Pablo quiso llevarlo consigo y lo circuncidó, en atención a los judíos de aquellas regiones, pues todos sabían que su padre era pagano. En todas las ciudades por donde iban pasando, daban a conocer las decisiones tomadas por los apóstoles y los presbíteros de Jerusalén, para que las pusieran en práctica. De esta manera, las comunidades cristianas se fortalecían en la fe y en el número de creyentes aumentaba cada día más. Como el Espíritu Santo les había prohibido predicar la palabra en la provincia de Asia, Pablo y Timoteo atravesaron Frigia y Galacia. Al llegar a los límites de Misia, se propusieron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces atravesaron Misia y llegaron a Troade. Por la noche, Pablo tuvo una aparición. Vio a un macedonio que de pie ante él le rogaba: «Ven a Macedonia y ayúdanos». Después de esta visión, determinamos salir para Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba a predicar allí el Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es nuestro Dios, y nosotros su pueblo. Aleluya. A Dios, todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos su Dios, que somos su pueblo y su rebaño. Porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. Sentado a
Escucha de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero el mundo los odia, porque no son del mundo. Pues al elegirlos, yo los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije: el siervo no es superior a su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y el caso que han hecho de mis palabras, lo harán de las de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió. Palabra del Señor. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, muchos han calificado el libro de los Hechos de los Apóstoles como el Evangelio del Espíritu Santo. Lo que nos narra esta lectura son acontecimientos del caminar de la Iglesia primitiva en su acción evangelizadora a impulsos del Espíritu Santo. Las formas que utiliza parecen muy ingenuas, sin embargo, por medio de signos concretos y a veces demasiado frágiles y débiles, Dios puede dirigirse a una persona o al mundo entero y manifestarle su voluntad. Lo importante es estar abiertos a la voluntad del Señor y dejarse guiar por su Espíritu, pues la Iglesia y la obra evangelizadora que ella realiza no es obra de los hombres, por muy eruditos que sean, sino la obra de Dios por medio nuestro. Por eso, no podemos lanzarnos a proclamar el Evangelio del Señor y a la construcción de su reino sin antes habernos sentado a los pies del Maestro para dialogar con Él a través de una seria oración y para escuchar su palabra, meditándola en nuestro corazón y siendo los primeros en ponerla en práctica y en dejarnos guiar por el Espíritu Santo hacia la verdad completa. Ayer escuchábamos en el Evangelio al Señor que nos dijo: yo soy quien los ha elegido y los han destinado para que vayan, den fruto y su fruto permanezca. Nosotros éramos del mundo,
Actuábamos conforme a sus criterios de maldad y destrucción y muerte, pero ahora hemos sido salvados gracias a aquel que por nosotros murió y resucitó. A partir del momento en que hemos depositado en Cristo nuestra fe, hemos de cumplir con la misión que Él nos ha confiado. ¿Cuál es esta misión? Proclamar su Evangelio no solo con nuestras palabras, sino especialmente con nuestra conducta, que se ha de convertir en una denuncia del mal que hay en las estructuras o apetencias del mundo, y hacer un serio llamado a la conversión a los demás. Probablemente anunciar el Evangelio y reclamar lo que hay de malo nos cause persecución y muerte, es cierto. Pero recordemos que el que quiera conservar su vida la perderá, y quien la pierda por Jesús y su Evangelio la salvará. Lo que han hecho al Señor nos lo harán también a nosotros. Si el mundo nos recibe con alegría, si jamás levanta una crítica en contra nuestra, si se siente feliz al escucharnos, tenemos que preguntarnos: ¿hasta dónde somos fieles a Cristo, que nos envió a denunciar el pecado y a invitar a la conversión? ¿O hasta dónde nos hemos convertido en parte del mundo, hablando y actuando de tal forma que no se note que somos de Cristo? Pues buscamos las cosas del mundo y por no perderlas, preferimos diluir o acomodar el Evangelio de tal forma que no se nos convierta en una brasa caliente entre las manos. En esta Eucaristía que estamos celebrando aquí, en la casita sagrada de Santa María de Guadalupe, el amor manifestado por Cristo hacia nosotros hasta el extremo llega a su plenitud. Ahora se están haciendo realidad las palabras de Cristo: nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos. Ante este memorial de la Pascua de Cristo, nosotros podemos tomar la actitud de simples espectadores, tal vez muy piadosos, muy participativos en los cantos, las respuestas y actitudes, pero finalmente solo espectadores que al volver a la vida ordinaria iremos con el corazón cargado nuevamente de miserias. Mis hermanos, no podemos decir que el mundo sea puro pecado. Hay muchos valores y virtudes cristianas y humanas en el mismo. Hay muchos motivos de alegría para todos. Sin embargo, no podemos cerrarnos en una visión totalmente optimista del mundo. Debemos tomar conciencia de los errores y pecados que anidan en muchos corazones y que, conforme las personas heridas por el pecado ocupen cargos de un alto rango, pueden convertirse en un verdadero flagelo para toda la humanidad. Desde nuestro núcleo familiar hasta la vida internacional y eclesial se sufren opresiones, violencia y muerte por parte de quienes no han sabido abrir realmente su vida y su corazón al Evangelio. No basta, mis hermanos, tener la Escritura en casa, adornando nuestros libreros o el buró de nuestra recámara, ni poner la mano sobre ella para jurar servir a un pueblo. Hay que poner la vida en la persona de Cristo y dejarse guiar por su Espíritu. Solo entonces nuestra vida tendrá la visión y las actitudes del Señor, y Él no se tomará como un juego de niños o como un rito que nada aprovecha a los demás. Ni el cristiano ni la iglesia debiéramos seguir las modas o los criterios del mundo. El criterio único, definitivo e ineludible es Cristo. No es Jesús quien se ha de adaptar al mundo en el que nosotros vivimos. Somos nosotros quienes hemos de transformar nuestras vidas en Jesús. Cristo es el mismo
ayer, hoy y siempre. Y esto nos ha de hacer pensar. Cuando nuestra sociedad secularizada pide ciertos cambios o licencias a cristianos y a la iglesia, simplemente nos está pidiendo que nos alejemos de Dios. El cristiano tiene que mantenerse fiel a Cristo y a su mensaje. Dice San Ireneo, Dios no tiene necesidad de nada, pero el hombre tiene necesidad de estar en comunión con Dios, y la gloria del hombre está en perseverar y mantenerse en el servicio de Dios. Quien es de Cristo será tal vez perseguido y condenado por vivir en la verdad, pero no podrá actuar con los criterios del mundo, persiguiendo, destruyendo y hasta dando muerte a su prójimo. Esta fidelidad puede traer muchas veces la persecución. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. No hemos de tener miedo de la persecución. Más bien, hemos de temer no buscar con suficiente deseo cumplir la voluntad del Señor. Por eso es necesario que seamos valientes y proclamemos sin miedo a Cristo resucitado, su luz y alegría de los cristianos. Dejemos que el Espíritu Santo nos transforme para ser capaces de comunicar todo esto al mundo. Y que este Padre misericordioso que tanto nos ama y nos ha mostrado en Santa María de Guadalupe el camino para volvernos a su amor y misericordia, nos conceda la gracia de ser congruentes con nuestra fe hasta que se dé a luz la presencia del Señor en nosotros y colaboremos para que también brille con mayor claridad el rostro del Señor en medio del mundo en que nosotros vivimos. Que así sea. Así sea. Pongamos, hermanos, nuestros ojos en Jesús, que por la salvación del mundo quiso nacer de Santa María Virgen, y encomendémosles confiados las necesidades de todos los hombres. A cada una de estas peticiones vamos a decir: que la llena de gracia interceda por nosotros. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que el Señor, que quiso que la perfección de la Iglesia se prefigurara y culminara en la madre de su Hijo, conceda a todos los fieles ser reflejo de la santidad que brilla en María. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que el Todopoderoso, que en su reino ha colmado a María de felicidad, ponga sus ojos en la familia humana y le conceda la esperanza de aquella vida eternamente feliz, por la que, aún sin saberlo, suspiran todos los hombres. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que el Padre del Cielo, que dispuso que en el nacimiento de María anunciara la alegría al mundo entero, se compadezca de quienes lloran y miran este mundo únicamente como un valle de lágrimas. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que el Rey de la Gloria, que hizo de María la Virgen fidelísima, otorgue a los que hoy recordamos a la madre de su Hijo ser plenamente fieles a la vocación a la que hemos sido llamados. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Por los peregrinos de la familia Estrada López, para que Dios les siga dando la fidelidad a nuestra Virgen Santísima y puedan estar en esa gracia divina. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Por la salud de María Natividad Aldave, Rubén Estrada, Gustavo Estrada, David Estrada, Susana Estrada, Carmen
Estrada, Leticia Estrada, Elvia Montoya, Betty Ramos. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Por los radioescuchas de este Radio El Sembrador de California. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros, para que el Señor mire con misericordia a nuestro hermano, el muy ilustre señor canónigo Filemón Cepeda Aguilera. Oremos. Por la gloria de tu nombre y la intercesión de Santa María Virgen y de todos los santos, compadécete, Señor, de nosotros y concédenos lo que hoy te hemos pedido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Amén.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Dios Padre nuestro, que estos dones que te presentamos por el amor con que resucitaste a tu Hijo y por la intercesión de Santa María de Guadalupe, nos ayuden a estar atentos a la acción de tu Espíritu Santo y a buscar en todo tu gloria. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y fuente de salvación glorificarte siempre, Padre Santo, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Con Él, que ha vencido a la muerte, nosotros, invocando a Santa María bajo el título de Guadalupe, oramos como en un nuevo cenáculo esperando el don de Pentecostés. Al participar llenos de júbilo de la gloria de la Pascua, anhelamos sobresalir en el ejercicio de la caridad a fin de que la Iglesia se muestre como madre solícita, empeñada en acoger a todos y hacerlos partícipes de la gracia de la Pascua de su Señor y Esposo. Por eso, alegres por la resurrección del Redentor y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego y San Bernardino de Siena, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Dios Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Thank you.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos.
Dios y Padre nuestro, que nos alimentas con el pan vivo de tu Hijo resucitado, concédenos participar de su victoria pascual, para que la alegría de este tiempo, y ayudados por Santa María de Guadalupe, juntos avancemos por el camino de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Al bendecirlos ahora a todos ustedes aquí presentes, quiero bendecir de un modo muy especial a todos los niños pequeñitos que sus padres agradecidos traen a presentar por vez primera a nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Bendigo también a nuestros hermanos ancianos y enfermos que hacen un gran esfuerzo para llegar hasta este lugar. Quiero también bendecir las imágenes y los objetos de verdadera devoción cristiana que ustedes tengan entre sus manos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un buen día y un buen regreso a sus hogares.